Cuidado con la queja. Cuando nosotros nos estamos quejando y reclamando constantemente, no es más que un síntoma de que algo en nuestro corazón no está bien, de un vacío existencial, y es por eso que empieza a nacer la queja. Cuando nosotros nos quejamos, vamos minimizando nuestro ser, vamos bajando nuestra fuerza interior, vamos disminuyendo nuestra inteligencia emocional, y esto simplemente va a evitar tener un bienestar emocional. Por el contrario, si nosotros nos damos cuenta de esto y empezamos a trabajar en nuestro centro, en hacia dónde voy, en priorizar nuestras metas y hacia dónde queremos construir nuestro camino, la queja va a ir desapareciendo poco a poco, dándonos esa oportunidad de abrir nuestro corazón, de ensanchar nuestra alma para empezar a disfrutar de cada una de las oportunidades y de los momentos que nos brinda la vida, agradables o desagradables, pero de igual manera aprendiendo de cada uno de ellos y permitiéndonos vivir de una manera con sencillez y felicidad. Ponte a pensar, ¿de qué me estoy quejando? Y trata de entonces cambiar para dejar la queja atrás y entonces empezar a hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Sigue construyendo tu camino, abrazando la vida. Hola, buenos días. Bienvenidos a tu programa Construye tu Camino, Abrazando la Vida. Gracias por estar con nosotros y pues feliz día para todos nuestros radioescuchas y televidentes. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema, bueno, un tema que yo creo que nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y el tema es cuidado con la queja. Porque ¿qué es la queja? Cuando nosotros reclamamos algo o nos estamos quejando de algo, es porque en nuestro corazón está faltando algo, en nuestro corazón está habiendo un vacío, una falta de amor, o no estamos plenos con nuestro desarrollo personal, con lo que hemos estado logrando a través de los años, y es entonces cuando tú no trabajas en tu persona, en tu desarrollo personal, que probablemente podamos estar quejándonos más. Y esto simplemente va a venir a contaminar, para empezar, nuestras emociones, pero también las emociones de todos los que están a nuestro alrededor. La queja es un veneno que va entrando poco a poco a nuestras venas, y que si no le ponemos un alto y que si no extirpamos este veneno para sacarlo, pues nos puede traer muchas consecuencias, nos puede perjudicar, porque venimos a amar y a ser amados. Entonces vamos a empezar este programa preguntándonos, ¿de qué me quejo? ¿Qué es de lo que más me he estado quejando? ¿Qué es lo que he estado reclamando? Vamos a hacer un alto, un pequeño alto, para entonces tener tantita consideración con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor, para ver qué es lo que necesitamos poner en alto, qué palabras necesitamos empezar a practicar más y por qué no hacer un alto y trabajar en tu desarrollo personal, en tu persona. ¿Te está gustando tu vida hasta el día de hoy? Si no te está gustando, bueno, pues vamos a hacer un alto y entonces hay que hacer algo diferente, porque si no nos está funcionando hasta ahorita es porque tenemos que hacer algo diferente. Recordemos que si tenemos un corazón ocupado, en paz, pero sobre todo centrado y equilibrado, pues nos va a ayudar a dejar de quejarnos. Fíjate qué interesante, un corazón centrado. Centrado en el amor, equilibrado. ¿Por qué? Porque merecemos ser felices, merecemos vivir aún incluso con los problemas, ver el cómo sí y entonces aprender de ellos para poder vivir desde la plenitud nosotros, empezando por nosotros y con todos los que nos rodean. Así que el tema está muy interesante, está muy bueno y con nosotros está bueno una persona que pues lo ha llevado mucho a la práctica, porque cualquier cosa me ha dicho, cuidado, y cuidado con esto, y nos trae al puro borlote. Es una persona muy optimista que lo ha estado llevando, y bueno, pues para hablar de este tema está con nosotros la licenciada Laurelena Torres Guerra. Laura, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por volver al programa para hablar de este programa. Y Pato, bienvenido. Pues feliz, Lick, contento, un nuevo día, gracias a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, y lo digo porque nos pueden, o se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp 878, va a aparecer en pantalla, 878-122-1222.
2222. También estamos en Facebook, facebook.com/programas Super Channel 12, y también a través de Recuerdo 96.7. Y bueno, hoy invitada de lujo, tema muy bueno, así que todo el mundo vamos a aprender en este nuevo día. Así es, Pato, gracias. Y pues bueno, el tema del día de hoy, cuidado con la queja. Laura, ¿qué es la queja? Pues para empezar, se van a ir para atrás, porque fíjense que lo consulté también, porque tienes una idea, pero dije, a ver, ¿cómo es la definición? Ok, a ver. La queja es una palabra en latín que significa golpear violentamente. ¡Ah, wow. Caray! Muy fuerte. Golpear violentamente. Fíjense la importancia de lo que nos estamos quejando, estamos golpeando violentamente. Laura, explícanos es eso. Es golpear violentamente, sacudir al otro. Uh-huh. O sea, la queja es una acción que tiene poder, o sea, que tiene poder en el sentido de que golpeas con tus palabras. Por eso es que tenemos que poner mucha atención qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, porque mucha gente no se da cuenta que se queja porque ya se hace un hábito vivir así, porque a lo mejor lo aprendieron en la casa, en la familia, y entonces la queja por quejarse. Ya lo hacen por costumbre. Ya lo hacen por costumbre, porque hay otras quejas que a lo mejor es la queja de un dolor, ¿verdad? Y que se vale, o sea, te está doliendo la cabeza, te está doliendo la pierna y te estás quejando, se vale, o sea, sácalo. Sí, bueno, ahí estás diciendo algo interesante. Bueno, todo está interesante, pero hay de quejas a quejas, entonces. Sí, definitivamente, porque mira, la queja de un dolor se vale. La queja de algo que te pasó, de algo que viviste y que te duele, o sea, entonces tú estás platicando, está bien, o sea, tienes que sacarlo, porque todos los dolores que no se sacan, que no se expresan, tarde que temprano, salen por otra parte. Claro. Que el cuerpo habla, la boca calla. Así empiezan las enfermedades y tantas cosas más. Exactamente, entonces hay que ver, nosotros vamos a hablar ahorita mucho de la queja por quejarte, ¿verdad? Que es la que, oh my goodness, ¿de dónde la aprendiste? ¿Quién te dijo? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Porque muchas veces la queja habla más de ti de lo que crees. ¡Wow! Pues dicen que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Así es. Así pero entonces, ¿qué te parece si con esto, ¿no? De la boca habla de lo que está lleno el corazón, ponemos una pausa para entonces especificar bien los tipos de quejas, porque tampoco se trata de no te quejes, no digas nada, no te duele nada, no se trata de eso, pero ¿qué les parece que regresando del corte continuamos con este tema de cuidado con la queja? Cuidado con la queja, porque imagínense el significado, la verdad estamos hiriendo psicológicamente al que recibe la queja, ¿no? Así que es. De eso vamos a hablar, por favor no le cambie, quédese con nosotros acá en su programa, ¿qué se llama? Construye tu camino, Abrazando la vida. Volvemos. Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución. Funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México. PRI. La piedra y el yelmo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Oye, carnal, siempre he visto que traes chorros de lana, güey. No, pues es que yo por gasolina no me preocupo. Ahí en Pemex es gasolina económica, te dan mililitro por mililitro y aparte excelente calidad. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí cargando en Pemex? Pues un ratote. No, hombre, la neta es que yo siempre cargo en otras gasolineras y siempre se me acaba el tanque, pero de volada. No, pues es que ya estoy cargando en Pemex. Hazle un bien a tu bolsillo y carga gasolina de calidad y al mejor precio solo en Pemex. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros.
Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Eterete! ¡Ya pasaron más de 5 minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! ¡Sí, cierto! ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! La fiesta más grande del año ya está aquí. En Merco tenemos superpreciosos a montón. Papa blanca a $23.99 el kilo. Limón agrio a $27.99 el kilo. Cilantro manojo a $4.99. Y pierna con muslo de pollo fresca a $21.50 el kilo. Vigencia solo martes 18 de octubre. ¡Superpreciosos a montón! ¡En el cielo! ¡Y es el honor de Merco! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Super Channel 12, el canal de las noticias. Y bien, continuamos aquí con tu programa Construye tu Camino Abrazando la Vida, y con este tema, pues yo creo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros para recapacitar qué es lo que estamos hablando, y es el tema de cuidado con la queja. Laura, decíamos, no se trata de no hablar y de no expresar nuestros sentimientos, porque pues vamos a tener días buenos y días malos, todo mundo lo tenemos, pero vamos a identificar entonces de lo que estamos hablando, de cuidado con la queja, Laura. Y hablábamos de que hay diferentes tipos de queja, ¿verdad? Y decíamos que está la queja del dolor, que se vale, está la queja del olvido, de hablar de una experiencia que te pasó, está perfecto, se vale, pero lo que nosotros hoy nos llama mucho la atención es la queja por quejarte, o sea, ese hábito que se ha hecho desde la mañana de, ay, me tengo que levantar, tengo que darle a la escuela, o sea, todas esas palabras que emitimos sin darnos cuenta, y aparte por lo general la queja es negativa, o sea, ya ves todo lo malo en todas las cosas. Me llamó mucho la atención que en televisión, en Facebook vi una noticia de una persona que se estaba quejando de qué fea se veía la ciudad arreglada. Y entonces dices tú, pues, la verdad yo había pensado que la ciudad se veía muy bonita. Entonces dices, ¿por qué la gente se tiene que quejar nada más por quejarse? Porque qué gana expresando eso, porque después la queja contagia, Claudia. Claro, ¿te has dado cuenta? Es contagiosa. O sea, en una plática tú llegas y dices, ay, está horrible el clima. Y entonces la gente puede decirte, ¿qué dirías? Ay, sí, yo ya me cansé, y mis hijos, y la ropa, y no lavo, y sí lavo. Y entonces la queja se puede contagiar. Y la queja, Claudia, tiene un nivel vibratorio muy bajo. A ver, tiene un nivel vibratorio muy bajo, ¿cómo? Sí, mira, haz de cuenta, la alegría y la paz son vibraciones altas que se sienten, te emocionan, te motivan, te alegran. Y la queja tiene un nivel vibratorio muy bajo. Cuando tú vives en la queja, se dice que la queja es pobreza. Porque mira, ¿de la queja es pobreza. Wow. Ajá, la gratitud es riqueza. Si tú me dices que es lo contrario de la queja es la gratitud.
Entonces, cuando tú te quejas, hay que ver cómo hacer que esa queja sea un regalo para ti. ¿A qué me refiero? Tú te puedes quejar por alguna situación, pero si esa situación te hace despertar a una acción, entonces el resultado va a ser positivo. Ok. ¿Sí? Si tú te estás quejando, por ejemplo, de que la ciudad se ve muy fea, ok, ¿qué puedes hacer tú? Pues voy a hacer una campaña de que vamos a salirnos a recolectar basura en una caminata en la mañana. Ah, maravilloso, o sea, tienes un resultado positivo. Entonces, cuando tú ves la queja desde yo qué puedo hacer de esto que está sucediendo y haces una acción, entonces el resultado ahí es un resultado positivo. O sea, la queja puede ser un regalo cuando la utilizas para tener una acción. La queja puede ser un regalo cuando la utilizas para tener una acción, que nos lleve a una acción positiva de tener un resultado. Sí, porque yo puedo decir, ay, qué fea se ve la ciudad, y, o sea, qué cómodo cuando tú te quejas, Claudia, es que tú te quieres sentir superior. Es, todos están mal, o esto está mal, pero yo estoy bien, o sea, mi opinión está muy bien. Pero realmente estás inmovilizado, estacionado en una parte donde tú no quieres hacer nada. O sea, normalmente una las personas comodidad que tienen el hábito de quejarse son personas que no toman acción y están paralizadas sin hacer absolutamente nada. Wow. Entonces es su manera de expresar una frustración. Y de sentirse como que soy bien fregona, soy bien fregón, porque yo sí sé cómo deben de estar todos y cómo debe ser todo y cómo debes tú manejar y cómo me debes de servir tu mesero y cómo debe de estar la ciudad. Pero yo estoy aquí movilizada sin hacer nada. Entonces, por eso digo que la queja habla más de ti que de mí. O sea, ¿estás de acuerdo? Pero dijiste ahorita algo muy importante, que dijiste, la queja se contagia. La queja podemos llegar a una reunión y el clima, y para lo que para unos es bendición, para otros no. ¿Verdad? Pero pues entonces cada quien toma de qué manera va a tomar esto. Pero estar atentos, Laura, ¿cómo poder estar atentos? Porque si viene una queja y entonces yo sigo esa queja, a lo mejor por educación, por seguir una comunicación, y entonces no te das cuenta que entonces vamos a empezar a vibrar bajo y lo que queremos pues es estar bien, es estar en paz. ¿Cómo darnos cuenta o cómo detectar cuando la queja viene a ti? Porque iniciando el programa dijiste muy fuerte lo que significa la queja. Sí, definitivamente. Mira, si yo estuviera en un grupo y alguien se empieza a quejar, lo más así natural o sencillo es cambiar el tema. Cambiar el tema, porque no tienes que estar de acuerdo con todas las personas, ni todas las personas tienen que estar de acuerdo contigo. Entonces, cambiar el tema yo creo que es una técnica muy padre. Yo una vez vi un ejercicio que decía que si tú tenías una pulsera, que te pusieras una pulsera y cada vez que te quejaras te la cambiaras de mano para que te dieras cuenta las veces que te quejas en el día. Esa puede ser muy buena. Estaba leyendo yo un ejemplo que decía que dices una persona que va con otra, o una persona a pedirle ayuda, y dice, es que estoy de la patada, y se queja de todo, de su casa, del ambiente, de todo, y le dice esta persona, oye, pues tú tienes unos patitos, ¿verdad?, allá afuera de tu casa, y dice, sí, dice, bueno, pues mételos a tu casa, y después va la siguiente semana, ¿cómo te va? No, hombre, pues los patos, y dice, ah, perdón, tienes también unos pollitos, mételos a tu casa, y los mete a la casa, ¿no? Y así la siguiente semana la vaca y todo, ¿no? Y entonces llega y dice, es que ya no aguanto. Y dice, bueno, pues saca los pollos. ¿Cómo estás? No, pues un poquito mejor. Y pues bueno, saca la vaca. Y dice, ¿cómo estás? Pues un poquito mejor. Total, al final ya saca todo y le dice, ¿cómo estás? Ay, estoy bien, a gusto. O sea, así estaba desde un principio, pero se quejaba. Ok. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que vamos es que no es necesaria la queja. Si tú puedes estar muy en paz y puedes estar muy tranquilo, todas las palabras tienen poder definitivamente, y cuando tú te dejas de quejar, la paz llega a tu corazón. Qué increíble, pues yo creo que ahí es todo, porque cuando tienes paz, lo tienes todo. Aún en medio de la tormenta puede haber paz. ¿Por qué? Porque estás pasando por una situación difícil, pero sabes los pasos a seguir, o tener paciencia, o entonces detectar esos dulcecitos que la vida te va dando, y ya depende de ti. Pero ahí no se trataría de no quejarte, puedes decir, ¿cómo estás? Pues no la estoy pasando muy bien, la verdad, esta situación me está rebasando, está saliendo de las manos, pero te agradezco mucho que preguntes,
¿no? Exactamente. Entonces, no es una queja, estoy sacando una emoción que tengo porque realmente no la estoy pasando bien. Aquí no se trata de tener una actitud positiva tóxica. No, piensa bien y acertarás. No, hay momentos en la vida en que realmente no estamos bien, no la estamos pasando bien. Y fíjate que muchas veces, por ejemplo, hay muchas quejas que son reales. O sea, tú no haces eso, tú no haces el otro, tú me dijiste siempre no sé qué. O sea, desde los hijos, los esposos, los maridos, los hermanos. Tú estás queje. Pero yo creo que algo bien importante, Claudia, es la forma en que uno dice las cosas. Porque en el decir está el hacer. En el decir está el hacer. ¿Qué ganamos de estarnos queje con las personas que nos rodean cuando acabo de decirte que la queja significa golpear violentamente? A lo mejor por eso te sigues quejando. Claro. Porque estás golpeando y entonces la reacción del otro, pues es no te hago caso. O me pongo al tú por tú. O me pongo al tú por tú, qué increíble. Te hiero también. Claro. Te hiero. Ayer estaba una persona conmigo haciendo ahí una consulta y me dice, es que ya no aguanto más. Y yo le estaba preguntando lo que había pasado y me dice, es que esto. Y deja tú, se lo dijo de frente y se lo dice a cada rato. Y entonces yo digo, pues es que lo estás golpeando, claro. Pues él va a voltear y te va a golpear. O sea, con palabras o como tú quieras, pero te va a golpear. O sea, toda acción hay una reacción. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la forma o cambiamos ese círculo vicioso de hacer las cosas iguales y cambiamos la técnica de hacer cosas diferentes? Claro. Pero sobre todo, porque nos conviene. O sea, yo me preguntaría es, ¿por qué te quejas tanto? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida que hace que tú reacciones así? ¿Es un hábito? ¿Lo aprendiste en tu casa? ¿Traes algún dolor? ¿Traes alguna insatisfacción? Entonces esa queja, lo que está haciendo en tu corazón es que tú hagas algo, que tomes una acción. Y eso es lo difícil de encontrar. ¿Qué está sucediendo en tu vida o qué necesitas hacer con lo que te está pasando en tu vida? ¿Qué acción necesitas hacer? Y yo creo que la clave está en encontrar la acción, porque a veces hay gente que se va amargando, Claudia. Claro. Y la gente amargada, la verdad, todo mundo le saca la vuelta. Y si te fijas tú, por lo general, la gente amargada se está quejando. Entonces, pero dijiste algo importante, normalmente la gente amargada, todo mundo le saca la vuelta. En ocasiones sí, en ocasiones no. Porque en ocasiones, no puedes. En ocasiones no puedes sacarle la vuelta, porque a lo mejor es alguien muy cercano a ti. Pero entonces, ¿qué te parece? ¿Cómo aprender a poner el alto o cómo aprender a detectar esas personas que sí podemos poner un límite, ¿no? Para entonces no caer en ese mismo mood de la queja y entonces juego. En ese juego que nos va a contaminar, porque es contaminación emocional, pero ¿qué te parece que regresando del corte seguimos hablando de este tema que es cuidado con la queja? Y está con nosotros Laura Torres, no te vayas, regresando después del corte, continuamos con tu programa Construye tu Camino, abrazando la vida. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Peterete! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡llama ya! Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día. Con su esfuerzo. Con su dedicación.
y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. Porque todos tenemos algo valioso que aprender. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. De ellos aprendemos las cosas que realmente importan. Desde el valor de trabajar todos juntos para obtener mejores resultados, hasta el compromiso y las ganas de aprender algo nuevo todos los días. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm. Dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Y ya regresamos, señoras y señores, a través de Abrazando la Vida. Construye tu camino abrazando la vida. Felices, contentos con este tema. Y bueno, ya lo sabe, si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer sencillo a través de WhatsApp 878-122-2222. En Facebook puede dejar su comentario, también puede compartir este programa cuando termine. Y recuerde, si no nos puede ver, nos puede escuchar a través de Recuerdo 96.7. Y seguimos con este tema que está muy interesante. Así es, Pato, gracias. Y continuamos con este tema que es cuidado con la queja. Antes de irnos a corte decíamos, Laura, pero si vivimos con una persona así o si tenemos a nuestro alrededor personas que son muy cercanas y que son así, o si yo soy una persona así, porque normalmente empezamos a escuchar algo y decimos, ¿cómo no está mi hermana? ¿Cómo no está mi mamá? ¿Cómo no está mi hija? No, vamos más que nada a hacer un balance de nosotros. ¿Y qué tipo de persona estoy siendo yo? Porque cuando alguien hace un cambio, y si yo trato de hacer un cambio, si me estoy quejando, va a cambiar mi alrededor o va a cambiar la perspectiva, ¿no, Laura? Así es, definitivamente. Me dio mucha risa porque dices como que al que le caiga el saco, que se lo ponga, ¿verdad? Sí. Siempre uno está viendo de que los otros, pero dice que cuando apuntas para acá, el otro dedo está para acá. Cuando así algo es, te está haciendo clic, es porque algo hay dentro de ti. Así que es, también te se identifica. ¿No? Uh-huh. Y bueno, hablábamos de que cuando estás, por ejemplo, en un grupo y que hay una persona tóxica o tienes que convivir con una persona tóxica,
tóxica de que se queja, porque definitivamente las personas que se quejan son tóxicas. Sí, claro. ¿Qué puedes hacer? Miren, no es que no puedas hacer nada, pero tienes que hablar de una forma positiva. O sea, por ejemplo, si tú te estás quejando del marido, del hijo, del no sé qué, y le estás diciendo, lo estás golpeando violentamente, entonces es hablarlo, no de forma personal, sino este hecho me lastima. Ahora, si estás en un grupo, yo decía, cambias el tema. Si estás con una persona que se queja siempre, pues yo te preguntaría por qué te gusta juntarte tanto con esa persona, o si tienes que estar ahí. Oye, esa es buena pregunta. Pues definitivamente. Es que todas las amigas y amigos dicen, ¿verdad? Sí. Es que el hombre siempre está ahí, siempre, pues tengo que andar ahí, y es bien, se queja de todo. ¿Y quién te trae ahí? Si no te gusta. No eres un árbol, muévete. ¿Dónde estás? Sí, es cierto eso. Pero yo creo que una es entender que la persona, yo siempre he pensado ver a la persona con ojos de compasión. O sea, ¿qué está pasando esta persona para que la haga pensar de esta manera? ¿Qué está sucediendo en su corazón o qué tan lastimado puede estar para que exprese o culpe a los demás? O también habla mucho de la autoestima. O sea, porque decíamos que la queja es sentir que tú sí sabes cómo debe ser todo. Lo sufren mucho, por ejemplo, las personas que son muy perfeccionistas, porque ellos quisieran que todo estuviera muy bien. Entonces, cuando algo no está muy bien, suelen decir, es que no está bien. Pero, por eso digo, esos ojos de empatía, de pensar qué es lo que hay en la vida de esta persona que hace que actúe así. Porque cuando nos enteramos de su historia, es el momento en que nosotros comprendemos que no lo hace por dañar o por contaminar, sino que lo hace porque atrás de esta persona hay una historia de dolor, hay una historia a lo mejor de bullying, hay una historia a lo mejor de cosas que le sucedieron que hace que ella vea la vida diferente, de una forma que no estás tú de acuerdo. Ahora, ¿cómo la puedes ayudar? O le invitas a algún taller, le mandas algún video, porque lo que necesitamos en este mundo y la gente necesita es amor. Así es. Amor. Así es. Todos esos detalles. La gratitud es una de las cosas, lo diferente de la queja es la gratitud. Entonces, hay que aprender a ser agradecidos. Hay que aprender que cuando te quejes, busca tres cosas que agradecer. Si yo, por ejemplo, me levanto hoy de que digo, ¡ay, qué feo día, está nublado, está lloviendo! Ok, me acuerdo, me cambio la pulsera y digo, gracias a Dios porque tengo un techo, gracias a Dios porque tengo cobija, gracias a Dios porque tengo paraguas, y gracias a Dios porque los campos están ahorita perfectamente bien. Entonces, cuando uno se hace consciente de la queja, puedes empezarlo a cambiar y ahí te puedes dar cuenta y dices, ay, creo que la tóxica era yo. ¿O el tóxico era yo? Que es buen ejemplo el que acabas de decir, a lo mejor era yo, porque normal dices, ¿cómo se está quejando? Y a lo mejor tú no te estás viendo que tú eres la que empezaste la queja, ¿no? Y, ay, ¿cómo se está quejando? Sí, es que puede ser, miren, es un reto. O sea, hoy en este día vamos a poner todos atención en cuál es nuestro comentario, tanto de la mente como lo que expresamos. Así es. Si es queja o es o es gratitud. Pero dijiste un ejemplo muy bonito, yo creo que invitar a todas las personas a que lo hagan, aunque no lo sientas. Claro. Porque muchas veces empiezas haciendo algo que no sientes. Mira, ¿cuántos santos decían que estaban rezando y no sentían nada? Y fueron grandes santos que transformaron vidas. Y ellos en su momento tuvieron un momento de sequedad, un momento de vacío, un momento de decir, Señor, aquí estoy y no siento nada. Uh-huh. Ahí tenemos un ejemplo. Sí, y son actos de fe, porque sabes que te conviene orar, te conviene hablar positivo, porque de verdad, la queja es pobreza, la gratitud es riqueza. Eso. Entonces, si tú te la pasas quejando, no te quejes de los resultados de la vida que estás teniendo, porque tú misma o tú mismo con tus palabras estás atrayendo toda la negatividad y el pesimismo a tu vida. Porque si de lo que estás hablando son de cosas malas, pues entonces ¿en qué estás enfocado? En cosas malas. Entonces, ¿qué te sucede? Cosas malas. O sea, es muy difícil de entender, pero yo te invito a que hagas la prueba, a que cambies la forma de ver las cosas y verás cómo cosas buenas van a llegar a ti. Cambia el chip. Cambia el chip. O sea, porque si sigues haciendo lo mismo, va a pasar lo mismo. Entonces, pero acabas de dar un ejemplo y acabas de decir, y lo dices muy bien, cambia las cosas.
Y ahorita nos diste el ejemplo que igual y seguir invitando, ¿verdad? Bueno, empezando por nosotros y todos los que nos quieran seguir con este ejemplo, volviendo a decir, lo sientes o no lo sientes, me quejo de algo, pero doy gracias o veo tres cosas positivas de cualquier cosa. Se me quemó la sopa, pues puedo hacer un sándwich, puedo hacer unas quesadillas y tengo con quién comer y tengo un refresco bien gracias rico que me voy a tomar y entonces a la noche voy a hacer una cena bien rica porque en la tarde se me quemó la comida. Y entonces, porque mira, fíjate, ¿no? O sea, me pasó algo, o sea, me descompuso mi computadora donde trabajo, ¿no? Ok. Y entonces fue que, no puede ser, y también, o sea, ¿cómo? Y entonces empiezas a pensar que qué mala suerte tienes, que todo te pasa a ti, o sea, cállate la boca, no digas eso, porque de verdad que el universo te escucha y dice, todo te pasa a ti. La ley de la atracción. Ahí te va otra, y ahí te va otra, y ahí te va otra. O sea, por eso les digo, la queja es pobreza, la gratitud es riqueza, ¿qué puedes hacer? Piensas, bueno, va a tener compostura, seguramente el técnico necesita dinero urgentemente. Hay personas que están peor que yo, porque hay personas, por ejemplo, cuando fue la inundación, que dices tú que lo perdieron definitivamente todo y salieron adelante, o sea, yo puedo superar esto, a lo mejor voy a conocer a una persona, a lo mejor es cualquier detalle, pero estoy segura que voy a salir adelante. O sea, ¿por qué? Porque te conviene. O sea, tú me decías, ¿cambiar el chip? Sí, cambiar el chip. ¿Por qué? Porque te conviene. Porque si tú quieres atraer cosas buenas a tu vida, tienes que hablar de las cosas buenas, tienes que mencionar todo lo que sí te sucede bueno, porque normalmente, por ejemplo, se me atravesó un coche. Pues sí, pero 130 coches iban bien y no dices, oye, 130 coches venían muy bien. Uh-huh. Nada más el que se atravesó. Nada más el que se atravesó. Y lo sigues platicando todo el día. Hombre, mugre, viejo, se me atravesó. Y después deja tú, esa emoción, esa acción te trae una emoción, sí, claro. Y a veces no es positiva y andas de mal humor todo el día. Exacto. Por algo que ni te pasó, o sea, a lo mejor no te pasó pero nada. Pero Laura, que hay algo muy importante que reestructurar, ¿no? Tu ejemplo de la computadora, perdón, pues si bien es tu medio de trabajo y sí te frustra, porque estos aparatos de repente nos frustran, entonces expresa, saca tu enojo, saca tu frustración, para que después puedas ver, ok, lo que sigue. Sí, definitivamente. Porque si no, no se trata, acuérdense que no hablábamos aquí de positivismo tóxico, aquí se trata de saca tu frustración, pero ¿con quién? Uh-huh. Si la voy a sacar con mi hijo, ¿le va a servir? Si la voy a sacar con mi mamá, ¿le va a servir? Entonces, la saco conmigo, la saco con la amiga que me escucha, la saco con la terapeuta, o sea, sí sacar esa, porque sí hay momentos en que nos frustramos, pero no quedarnos ahí. Es que acuérdate y acuérdense que son tres tipos de queja. Tres tipos de queja, a ver, Laura. La queja del dolor, cuando algo te duele físicamente. Queja del dolor, uno. Sí, que me duele el pie y quiero llorar, llora. La muela lloras, ¿verdad? Sí. La queja por lo vivido. La piedrita en el riñón también duele. Y después de cosas vividas. Ok. Sí, y la queja por quejarnos. Ok. O sea, la queja por quejarnos es la que hay que sacar de ahí con la pulserita, te la cambias, te la pones y tres cosas que... Pero también no se vale de que la queja de lo vivido dure todo el año, ¿verdad? Claro. Porque hay que cambiar. O toda la vida. O toda la vida. Dijiste todo el año, pero hay veces que nos dura toda la vida. Toda la vida. Y cuando a mí me hicieron... Híjole, ¿cómo le hacemos ahí, se Laura? Se me atravesó un carro. Sí. Hace como 5 años. Sí. Y todavía está enojado. Cuando era niña no me dieron ese dulce. Ajá. Y entonces ahorita me estoy comiendo toda la... O sea, ¿cómo poner alto a eso? Porque eso es queja por quejarte, porque ya pasaron 30 años, 40 años, 60 años, nuestros padres hicieron lo mejor con lo que tuvieron, nosotros estamos haciendo lo mejor con lo que tenemos, pero este tema que tú nos estás dando nos está reforzando para seguir con lo que tenemos, pues dar lo mejor. Decías, ¿cómo hacerle? Es que, ¿qué hay en ti? O sea, ¿qué hay en ti que quieres estar repitiendo esa escena en tu mente? ¿Por qué tienes esa necesidad de estar resintiendo? Porque ya lo sentiste, ya pasó, pero quieres traerlo y traerlo, y es, quiero estarlo resintiendo y resintiendo. Entonces ahí también hablamos mucho de qué está pasando en ti, por qué te estás haciendo tanto daño, por qué no te permites vivir en paz, por qué no te permites vivir en la tranquilidad. Hay algo que dice suelta, o sea, suelta, a veces necesitas soltar y confiar, o sea, un salto de suelta, de fe, suelta y suelta confía. Suelta y confía, qué bonito. Uh-huh. Y es que muchas veces
las cosas no son ni de nosotros. Nos quejamos de cosas que, o sea, ni siquiera tienen que ver con nosotros, como lo que platicaba ahorita. O sea, eso es cosa para la gente. Si a ti no te gustan las cosas que viste, pues bueno, ni modo. Pero te estás quejando, lo haces público y sigues con ese rencor y ese enojo. ¿Por qué? Ah, o sea, entonces es como que volteate a ver, o sea, ¿qué está pasando en ti? ¿Por qué estás tan enojado? Así es. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué estás tan enojado? Tan enojado que hace que todo lo veas mal. Así es. Porque sí pasa eso, Pato. Cuando uno está enojado, como que todo lo ves mal. O sea, todo lo ves feo. Entonces, es que hay acabas de decir algo bien importante. Cuando uno está enojado, y al principio hablábamos, cuando abríamos el programa, de que un corazón resentido es un corazón que trae queja. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Todo tiene solución y el amor es la mejor medicina. Pero ¿cómo vas a amar si te estás quejando? ¿Cómo vas a permitir que los otros te amen si te estás quejando? Recuerden que venimos a amar y ser amados, aún con dificultades, porque dentro de las dificultades también estamos llenos de amor, de las personas que nos dan una palmadita, un abrazo, una ensalada, un pastel, o simplemente estoy rezando por ti porque no puedo ayudarte nada. Y esos son personas vitaminas, que viene siendo lo contrario. ¿Qué te parece, Laura? Porque realmente este tema da para mucho y todas las palabras que nos has dicho están llenas de sabiduría. Vamos a un corte y regresando cerramos con tips y cosas que nos puedan ayudar a seguir enfocándonos. Pregúntate, ¿qué es lo que está pasando? Y cuidado con la queja. Regresamos después del corte, Paco. Así es, ahí está la pregunta al aire. Gracias por estar viendo el programa. Vamos al corte comercial, pero regresamos con más en este tu programa, Construye tu Camino, Abrazando la vida. Volvemos. La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. Estamos en todas partes. En todas partes. En tu radio, en el auto, en tu celular. Escucha el 107.1. Los mejores éxitos. Las mejores promociones y programas en vivo con Diego Herrera, Corey Toledo, Carlos Rivas, Frida González y Garo Romero. Síguenos en nuestras redes sociales como EXA-FM-107.1 y sé parte de la cadena internacional de radio más importante en todas partes. Ponte EXA-FM-107.1. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Enzimas, a diario trabajamos para ti. Enzimas te invitamos a conocer nuestros horarios de atención a clientes para recibir tu pago a tiempo. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche te atendemos en oficinas generales y en cajas de pago de Altamira y Acoros de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los sábados en oficinas generales de 9 de la mañana a 1 de la tarde. O puedes realizar tu pago en nuestros acuamáticos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, Avenida Industrial o Mirador Villas, las 24 horas. Enzimas estamos para servirte. Enzimas. La fiesta más grande del año
¡Ya está aquí! ¡En Merco tenemos superpreciosos a montón! Papa blanca a $23.99 el kilo. Limón agrio a $27.99 el kilo. Cilantro manojo a $4.99. Y pierna con muslo de pollo fresca a $21.50 el kilo. Vigencia solo martes 18 de octubre. ¡Superpreciosos a montón! ¡En el fiesta de honor de Merco! Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Regresamos, señoras y señores, abrazando la vida en este último segmento. Estamos aprendiendo bastante y ojalá terminemos el tema de muy buena actitud y no se queje, ¿eh? Seguimos. Así es, gracias, Pato. Y bueno, para continuar, ya vamos a cerrar este segmento, este programa, ya estamos finalizando. Y entonces, me gustaría, Laura, que cerremos con algo que la gente se pueda llevar. ¿Cuáles son o cuáles pudieran ser esos síntomas de que estamos cayendo en la queja? ¿Y por qué si estamos cayendo en la queja no detectamos esas situaciones, esas vibraciones que tenemos y no hacemos nada al respecto? ¿Qué podemos hacer para estar atentos? Porque realmente si estamos atentos a esto que acabo de decir, pues nuestra vida cambiaría definitivamente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Insatisfacción. Wow, insatisfacción. Qué fuerte esa palabra, ¿no, Laura? Sí, sí, sí. O sea, porque un corazón que no está, no tiene una satisfecho, pues va a estar enojado, va a estar hablando de lo que no le gusta, ¿no? Fíjate qué bien lo que acabas de decir, insatisfacción. ¿Usted está pasando ahorita por una insatisfacción? ¿Cómo está tu corazón? Y el corazón, Laura, no es nomás hablar de cuando estás enamorado, cuando hay una pareja, porque el amor está en tus hijos, en tu familia, en tus padres, en tu trabajo, en lo que haces. Obviamente, estar enamorada es algo muy bonito, pero ¿cómo poder darle un dulcecito a esa insatisfacción? Porque a lo mejor no te estás dando cuenta. Sí, porque hablábamos de los síntomas, ¿verdad? Ajá. Entonces, digo, la insatisfacción es uno y la otra es creer que nadie hace lo correcto, nada más. Ay, Laura, eso está fuerte. Laura, ¿eso está fuerte? A ver, vuelve a decir eso. O sea, creer que todos están mal, que nadie hace las cosas bien más que tú. Ahí es cuando hablabas un poquito de cuando está este temperamento o esta conducta de ser perfeccionistas. Sí, porque normalmente, digo, hay perfeccionistas positivos, ¿verdad? Porque, Claudia, todo está en el decir, porque no quiere decir que no vayas a decir una observación. Ok. Pero ¿cómo la dices? O sea, hablas del hecho o castigas o violentas hacia la persona. O sea, esa es la diferencia. Hablas del hecho por ejemplo, o violentas a la persona. Vamos a suponer que tú pusiste el vaso donde yo creo que no va. Ajá. Y entonces, oye, esto pone el vaso donde quiera. Entiende que ahí no va. ¿Verdad? O sea, esta nada siempre anda poniendo. Y la otra ni en cuenta porque pues ella es feliz poniendo el vaso donde él se le da la gana. Lo puso. Lo puso sin el portavaso y tú estás viendo la mesa de madera que se va a quedar marcada. Oiga, ¿todo les pasa eso? Y entonces tú estás, ay, pensé que era la única. Así retorcida de que está poniendo el vaso acá y la otra tan feliz de la vida. O sea, tú no le estás haciendo para golpearme. Entonces volteo y te digo, no pongas el vaso ahí. ¿Y tú cómo te sientes? O sea, siempre haces lo mismo. Pues tú te sientes como violentada, yo te estoy violentando. Entonces yo me puedo quejar, pero sin hacer nada no se vale. Entonces yo puedo voltear y decir, ay, ¿sabes qué? Voy a traer el portavasos. Ándale. Voy a traer el portavasos para que tu vaso esté mejor en este lugar y lo puedas tener más cerca de ti. Entonces, ya no te quejaste, ya no hablaste, no heriste a la otra persona, simplemente hiciste una acción para tener un resultado positivo. Pero algo importante, no te quedaste con eso, no, porque quedarte con las cosas es lo que luego te va a provocar. Ajá. Que las vas a gritar en el momento menos indicado. Por eso no es que no lo hables ni que no lo expreses. Es que tengas acción. Sino es cómo lo hago sin quejarme y aventarle el espadazo, pero quiero tener el resultado que necesito. Y que quizás para la otra persona es cosa de nada, y sin embargo lo que tú le reclamaste, le dijiste, y la forma en que lo hiciste, pues lo dañaste. Oigan, ¿no? Les va a dar risa, una vez entré a un baño y no había papel del baño, y saqué un papel y lo puse, y entonces salió la dueña de la casa de repente, espero que no me esté escuchando, y me dijo a mí porque éramos varias. Comentó. ¿Quién puso el papel del baño al revés? Y yo. ¿Al revés? Sí, y yo.
Entonces, o sea, a lo mejor no es una. Pues no es sabía una que se ponía el papel, sí, de baño. Es que hay dos al formas. Revés, ¿verdad? Okay. Si pone, no, bueno, no vamos a explicar ahorita. Okay, ¿qué no hacemos de papel? Que nunca nos vamos a poner. Después hacemos un programa de papel. Pero puedes haber dicho gracias a la persona que cambió, pues, el papel del baño, y tú es. Lo pones. Y lo abas y lo, ¿verdad?, cambias. Todo es la manera, y todo es la actitud, Laura. Pues te queremos agradecer. Pero tengo que decir algo muy importante. Ah, bueno, para cerrar entonces. Muy importante. Entonces, ¿qué es lo mejor de ahorita? Es, si no vas a decir algo bueno, mejor no lo digas. Excelente. Si no vas a decir algo bueno, mejor ni hables. Así. Pues con eso. Calladito se ve más bonito. Con esa frase, Laura, cerramos. Sea positivo, guarde silencio y piense cómo va a decir las cosas sin herir a las otras personas y ni contagiar. Me siento y mejor. Hacer una gente cada vez de más paz. Porque así cuando es. Tú excelente. Te quitas la queja, vas a traer paz en tu corazón, excelente, y en el lugar de donde Laura. Muy bien. Y teniendo paz tenemos todo. Así que con esto cerramos el programa. Gracias por haber estado con nosotros y por reforzarnos en este tema tan importante. Y recuérdense que donde no hay amor, siembra amor y cosecharás amor, que es la clave y, bueno, la mejor medicina de todo. Y cuidado con la queja, Pato. Pues sí, me iba a quejar que no traje café, pero mejor no me quejo porque quiero cosas positivas. Okay. Gracias, ojalá que usted también haya aprendido bastante. Nos vemos mañana, cuídense mucho, pórtese bien. Esto fue Construye tu camino, abrazando la vida. Bye, bye. Revista del Consumidor TV. Hola, soy Juan Diego García López, atleta paralímpico, campeón del mundo y campeón de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Yo inicio en este deporte a la edad de los 5 años y esto empieza por que en el kinder mi maestro de educación física tenía su escuela de taekwondo y era una persona que siempre destacaba en querer hacer las cosas de la mejor manera y esa chispa fue la que vio mi profesor de educación física y me invitó a probar esta hermosa disciplina y pues así es como comienzo en el taekwondo. El momento en el que yo me doy cuenta que quiero dedicarme a esto es cuando piso selección nacional en 2017. Ahí es donde comienza mi carrera en el alto rendimiento. Debuto en un campeonato panamericano ganando la medalla de plata y algunos de los logros más importantes son pues que soy 4 veces campeón panamericano, campeón del mundo 2019, subcampeón del mundo 2021 y pues ahora campeón paralímpico en Tokio 2020. El realizar ejercicio y el comer saludable son unas cosas muy fundamentales para nuestra vida, para nuestra salud, ya que pues son cosas positivas que podemos realizar y que no nos cuesta nada, solamente es cuestión de proponérnoslas para tener una vida saludable. Y ahora los invito a que me acompañen a cocinar un rico platillo que es el caldo de albóndigas con verduras. Bueno, pues ya estamos aquí en la cocina, listos para preparar nuestro platillo sabio. Aquí tenemos nuestra carne molida de res. Vaciamos el arroz que estuvo previamente cocido. Vaciamos el huevo. Y agregamos un poquito de sal. Y empezamos a mezclar hasta que se integren los ingredientes. Ahora pasamos a darle forma a nuestras albóndigas. Vamos a realizar 4 albondiguitas. Para esto podemos utilizar carne molida de puerco, carne molida de pollo. Ahora en una cacerola vamos a agregar aceite. Agregamos también cebolla finamente picada.